Somos los que llegamos con vos cuando no había alambrados ni caminos. Y también somos los recién llegados. Somos los que estábamos en el hospital cuando nació tu primer hijo. Y los que soñábamos que estudiar acá, en Neuquén. Somos los que buscamos y buscamos hasta descubrir algo grande. Y los que nos emocionamos al ver nuestros lagos tan lindos como antes. Somos los que creemos que unidos es mejor. Los que cada día trabajamos por nuestros sueños y caminamos con vos, con la mirada hacia adelante, orgullosos de nuestra tierra, sabiendo que somos Neuquén, sabiendo que llevamos tu bandera. Gobernador Omar Gutiérrez, Vicegobernador Rolo Figueroa, Movimiento Popular Neuquino, Lista 151. Bueno, estamos con Arsemio Baeza. Era una muy interesante, una sorpresa para los zapalinos esta interesantísima exposición con retratos históricos del partido. Contanos un poquito cómo nació esta iniciativa, desde cuándo vienen juntando todo el material. Esta muestra está organizada por la agrupación Orígenes, que es la agrupación del Movimiento Popular Neuquino. La muestra que vino acá a Zapala en este momento son más de 60 fotos que fueron presentadas en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación y fue declarada de interés, se hizo una declaración de interés nacional por la Cámara de Diputados. También estuvo en la legislatura de Neuquén, también fue declarada de interés provincial y en distintos consejos deliberantes de distintas localidades de Neuquén. Hace 4 años aproximadamente que estamos trabajando con este tema. Rescatamos la historia de don Felipe Zapag, de todo el partido, de las mujeres del partido, de los militantes del partido y de quienes han sido autoridades en la provincia en nuestra provincia, ¿no? Esta muestra me la pidió el grupo de juventud de acá de la seccional de Zapala. Con mucho gusto, por supuesto, venimos a acompañar este proceso electoral de nuestro partido, con mucho orgullo. Traemos en este caso más de 60 fotos de don Felipe Zapag, donde se refleja la historia en cuanto a la familia, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, está con distintos actores políticos y también cuando él fue gobernador de la provincia. Podemos encontrar en la muestra a don Felipe junto a Francisco de Nevares, Estela de Carlotto, podemos encontrarlos con Menem, lo podemos encontrar también con Illia, con Perón, con Alfonsín, lo podemos encontrar con distintos actores que han tenido que ver con la política de nuestro país. Y con mucha gente de acá de Neuquén también, por supuesto con el gobernador de la provincia, con la vicegobernadora también, con Jorge Sovich, con Pedro Salvatori, con distintos actores que han tenido que ver con el trajinar de esta provincia. Para nosotros es un orgullo poder contribuir a que la gente conozca distintas facetas de la vida de don Felipe a través de la imagen, dado que tiene que ver con nuestra historia. Don Felipe es el ícono, es nuestro prócer, es nuestro partido, por supuesto junto a muchos hombres y mujeres que hicieron grande lo que es hoy el Movimiento Popular Neuquino. Y bueno, para nosotros realmente es un honor poder estar acá en Zapala nuevamente, ya que habíamos estado en otro encuentro y también habíamos estado en el museo hace aproximadamente 1 año. Y bueno, la gente poco a poco va recorriendo, va preguntando y bueno, y traemos también un video que habla de la historia también de don Felipe Zapag. Don Felipe trascendió, vos lo estás diciendo y te agradezco la acotación, es muy bueno lo que decís. Excede al Movimiento Popular Neuquino en cuanto al cariño de la gente. Don Felipe andaba en la calle sin custodia. Hace un par de días, harán 5 días, 6 días, vinieron de Buenos Aires el Consejo Nacional Argentino-Libanés a rendirle un homenaje acá a Neuquén, a don Felipe. Se hizo en la ciudad de Neuquén, donde está su monumento. Ese mismo homenaje se hizo en la Cámara de Diputados y también se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos. Nuestro próximo paso tiene que ver con llevar la muestra de don Felipe a Tecnópolis, que eso va a ser seguramente en el invierno, en época en que todo el país va a estar visitando esa gran muestra que tiene Tecnópolis, donde podemos apreciar prácticamente todo.
Bueno, allí también vamos a llevar a nuestro prócer, vamos a poder compartir con mucha gente de distintos lugares esta gran figura que nos convoca y que permanentemente, en algunos momentos, hasta nos hace reflexionar sobre cómo actuar en política, que es muy importante tener un rumbo, porque fundamentalmente, como decimos siempre, ¿no?, es muy bueno saber de dónde venimos para tener muy claro hacia dónde vamos. Yo no tengo dudas que Johnny Grandi tiene que ser el próximo intendente de la localidad. Uno ve cómo se está moviendo la gente, veo a la juventud con ese fervor que hace tanto tiempo no veíamos, trabajando incansablemente, visitando a la gente, el puerta a puerta, el voto seguro, acto tras acto. Bueno, y además el grupo que lo acompaña a Johnny. Es un grupo de gente joven, gente con la que nosotros tenemos que confiar para que sigan adelante con los ideales que nos trazaron justamente nuestros mayores. Yo veo una buena perspectiva en Zapala, en la provincia, por supuesto, con Omar Gutiérrez y Rolo Figueroa también. Ahora mañana tenemos la prueba en Chosmalal. Casualmente el candidato de Chosmalal, Gutiérrez, es mi sobrino, porque mi familia es del norte de la provincia, mi abuelo era minero y de Andacollo, así que te podés imaginar que el arraigo que tenemos para con el norte de la provincia es muy importante, y para esta zona también, que es toda zona minera. Así es que yo tengo una plena confianza, creo que vamos a estar bien, los votos se cuentan de a uno, así que tenemos que visitar a la gente, a todos, y llevarle la propuesta del Movimiento Popular Neuquino, que sin duda es una propuesta consistente, una propuesta bien intencionada, y es una propuesta de crecimiento, es una propuesta de desarrollo para la gente. Y bueno, y Zapala requiere de, creo, nuevos actores en la política, porque requiere nuevas oportunidades para la gente. Y el Movimiento Popular Neuquino las tiene, y tiene que ofrecerlas si están a disposición de brindar todo lo que tienen para dárselas a la gente. Bueno, desde ya agradecidísimos por regalarnos estos minutos y por maravillarnos con esto que has traído aquí a la sección. Así que te reitero las felicitaciones y bueno, esperemos vernos pronto para festejar el triunfo en estas dos elecciones que quedan. Seguramente yo a Zapala, bueno, tengo un afecto muy especial por Zapala, por un montón de motivos, ¿no? Ya sea por trabajo, ya sea porque tengo familiares acá, ya sea porque está en el centro de la provincia, que es justamente un lugar clave para el desarrollo de nuestra provincia, que de alguna manera empezó acá también, con la cementera, todos lo sabemos. Y bueno, y a la gente de trabajo que tiene Zapala, mis mejores deseos a todo el mundo, a mis compañeros del partido, lo mejor, mucha mucha buena onda, mucha suerte para Johnny Grandi y todo el equipo que tiene, que va a comprometerse y se pone a trabajar para con la gente de Zapala. Así es que, bueno, mi agradecimiento a vos, por supuesto, a tu medio, que tan gentilmente te acercaste a ver lo que estamos haciendo. Así que, para todos, muchas gracias de mucho corazón. El 12 de abril en Zapala, votamos a Johnny Grandi intendente, lista 151, Movimiento Popular Neuquino.